Hola a todo el mundo, muy buenos días. Yo ya estoy activa haciéndome mi rutina de skincare porque primero la salud, ¿ok? Evidentemente estoy acompañada de un delicioso jugo verde. Tú ya tienes tu jugo verde, tú ya te estás tomando tu jugo verde. Comienza la semana de una forma increíble, ¿ok? Que tú puedes. Hola papi, buenos días. ¿Te fuiste? Ok, vendí. Y el show. Mis maquitas, ya voy en camino a Rosa Melano con la mejor actitud. Recuerden ir a mi perfil y darle muchísimo amor y likes a todas mis publicaciones. ¡Los quiero! Rafa, tú eres mío. Si me pagaran por cada vez que un cliente me dice eso, no tendría por qué estar en este negocio. Habla claro, Luis, te tienes que esconder detrás de una pantallita para poderme decir las vainas. ¿Qué sucede, Malvé? El hecho de que sea un poco ensimismado no me hace un chismoso. Claro que sí, fuiste tú, pana. No, si no la lastimas, amor, estoy aquí tranquilo. Ya, chiquinquina, es más loco. ¡Ey! Pana, es el primer día y ya le quieres partir la cara. Espérate por lo menos al segundo. ¿Y quién eres tú? ¿Cuál es el alboroto, muchachos? Entren, y el director está por llegar. Por lo que veo, ya conocieron a Mariam. Ella es nuestra nueva alumna becada. A partir de ahora, en cada curso tendremos un becado. Esto para atacar los prejuicios de que somos un instituto clasista. Además de que le daremos la oportunidad a nuevos talentos. Bienvenida a mi clase, Mariam. Bueno, si querían hacer obras benéficas, tuvieron que haber hablado con las fundaciones de nuestros papás. No haber traído a una marginal. Totally. Y nunca falta la princesa barata. Compórtate que es temprano, ¿viste? Mira, becadita. Y quemada el primer día. Mira, ridiculita. Bueno, silencio. En vista de que veo que ustedes se llevarán muy bien, les asignaré el primer proyecto en pareja. Y por si no entendieron, van a trabajar juntas. ¿Qué? Esta mañana te salvaron, pero en la salida nadie te va a salvar. Yo quiero que me expliquen en qué parte del reglamento interno de la institución se permiten teléfonos dentro del aula. Me hacen el favor y me los dejan aquí ya mismo. Prestenme atención a lo que van a hacer porque solamente lo voy a repetir una vez. Van a escribir y componer un tema con un compañero que yo voy a seleccionar. Se van a presentar el uno al otro como personas. Yo el martes los escucho. Los mejores calificarán a sus compañeros. Las parejas son Luis y Rafael. Como dije anteriormente, Marían y la señorita Macarena. Manuel Chiquinquirá. Omar y Jessica, Javier y Rosana, Pablo y Patricia. Nos vemos el martes. Fuente de inspiración. Luis, ¿puedo saber qué pasa en este colegio? Porque siento que todo el mundo se odia aquí. Sí, bueno, primero gracias por salvarme allá afuera. Fue muy amable de tu parte. Tranquilo, yo estoy acostumbrada a hacer eso. Bueno, lo que sucede es que alguien envió un mensaje de texto muy extraño diciendo cosas raras sobre Manuel y él piensa que fui yo. ¿Y por qué piensa que fuiste tú? Pues la mayoría de las personas aquí me ven como un bicho raro solo porque soy diferente. Ahora somos dos. ¡Mira tú! Becadita, dame tu número de teléfono si es que tienes.
Te pasaré la canción lista porque a simple vista sabemos quién eres. Pues no me da la gana. Aquí está la dirección del lugar en donde vamos a grabar juntas. Porque el proyecto es de dos o no tienes retentiva. Primero que todo, ew. Segundo, ¿tú de verdad crees que yo voy a ir a esa dirección? Será en mi casa y nadie me está. Ah, por cierto, procura llevar suéter porque a mis empleados le asustan los marginales. Las tatuajes.